Preocupa muchísimo. Primero, el de que no está ni se le espera renunciar directamente a lo que pueden ser las aguas de jurisdicción española, ya que las aguas territoriales son una cosa y las aguas de jurisdicción española son otras. Y segundo, el tema de la ONU, ¿no? La ONU ya sabemos en qué se ha convertido. La ONU es un panfleto de determinados países, entre ellos Rusia y Estados Unidos, y sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. Pero ya la renuncia de España es total. Hemos entregado miserablemente el Sáhara, hemos entregado nuestra política exterior directamente a la próxima cumbre que va a venir aquí de la OTAN, que nos van a tener que decir prácticamente lo que tenemos que hacer. No se van a poder defender Ceuta y Melilla y las Canarias. Y el problema va a ser que ya ni estamos en los foros internacionales, aun sabiendo que la ONU y que todos estos foros internacionales pues no dejan de ser un panfleto directamente de la